En el período comprendido entre los años 2000 y 2004, ocurrieron en el área metropolitana de Medellín 32 masacres de civiles, en las que murieron 154 personas a manos de distintos grupos armados. El jueves 12 de octubre de 2000, la vereda La Chorrera, a 10 minutos del municipio de Barbosa, se convirtió en escenario de una de esas masacres que horrorizaron a esta región. Ese día, 11 campesinos, 7 hombres y 4 mujeres de la vereda La Chorrera fueron asesinados por un escuadrón que se identificó como del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. Los asesinos acusaban a las víctimas de brindarle algún tipo de colaboración a la guerrilla, convirtiendo a la población civil en objetivo militar de la guerra entre estos actores armados. Con estas muertes se generó una crisis humanitaria debido al desplazamiento hacia el casco urbano de Barbosa de 596 personas, que hacían parte de 147 familias del sector donde ocurrieron los hechos. En este episodio de La Verdad Sea Dicha, sobre verdad, justicia y reparación, ahondaremos en el caso de la que se conoció como la masacre de La Chorrera. Con 206 kilómetros cuadrados, Barbosa es el segundo municipio más grande en extensión del Valle de Aburrá después de Medellín y está ubicado 36 kilómetros al norte de esta ciudad. Por esta considerable extensión, Barbosa limita con muchos lugares que han sido considerados como estratégicos por diversos grupos armados y es paso obligado hacia el nordeste, el Magdalena Medio, los Santanderes, la Costa Norte y a través de una compleja red de carreteras rurales con el oriente antioqueño. Pero, sobre todo, Barbosa se constituyó en la puerta de entrada de estos grupos a Medellín y al resto del Valle de Aburrá. Barbosa está ubicado al norte del área metropolitana y es la puerta del nordeste, la puerta del nordeste antioqueño. Y tiene límites con el oriente que ha venido pues desde hace muchos años con conflicto armado y por eso se ha convertido en sitio estratégico para los diferentes grupos armados. Por algunas de las 60 veredas del municipio, en especial las que conectan con el oriente antioqueño, como La Tolda y La Chorrera, el Frente Carlos Alirio Buitrago del ELN hizo presencia armada desde finales de los años 80 y por espacio de unos 10 años. Nos tocó 3 años de conflicto, una situación social muy complicada, donde nuestro municipio siempre tuvo presencia de grupos al margen de la ley, ocasionando problemática para las comunidades, sobre todo nuestras comunidades rurales. Los campesinos fueron testigos de la presencia constante de guerrilleros por esos caminos de La Tolda y La Chorrera. Incluso, muchas veces dirimían conflictos sociales entre sus habitantes. A finales de los años 90, otro grupo guerrillero, las FARC, manejó parte de este territorio, agudizando el conflicto. A este ya candente escenario se sumó la aparición del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Las autodefensas comenzaron su accionar en el área metropolitana a mediados de los años 90, a través del bloque metro dirigido por alias Rodrigo o Doble Cero, atacando bases de los grupos guerrilleros en zonas semirurales de Medellín. A mediados del año 2000, la comunidad de Barbosa, tanto del área urbana como de algunas zonas rurales que estaban siendo víctimas de los atropellos de las FARC, solicitaron la presencia de las fuerzas militares para detener el accionar delincuencial de este grupo guerrillero. El batallón Pedronel Ospina, ubicado a 20 kilómetros de Barbosa, envió a finales de septiembre de ese año un destacamento que hizo presencia en la vía a La Chorrera. Sí, aunque no muy, muy periódica, pero sí entraban con alguna periodicidad acá a la vereda. Un día antes de la masacre, el destacamento militar desmontó su operativo y desapareció del lugar sin dejar explicación. El jueves 12 de octubre, un grupo de 25 hombres armados con fusiles se presentó a pie en La Chorrera a las 5 de la mañana. Se identificaron como miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia. Reunieron a un grupo de 50 personas en una explanada cerca a una fonda. Una mujer encapuchada, al parecer habitante de la zona y que había sido secuestrada 8 días antes en compañía de un indígena del que nunca se volvieron a tener noticias, apareció en el lugar y señaló a varias personas, 12 en total, con las que el grupo armado inició un viaje sin retorno hacia la vereda La Tolda. Los aterrorizados campesinos que fueron testigos del plagio dieron aviso de lo ocurrido a las fuerzas militares. Inexplicablemente, entre las 6 de la mañana y las 3 de la tarde de ese jueves 12 de octubre del año 2000, ningún organismo militar o policial apareció en el área. La verdad es que hubo demora para llegar a la zona, porque al día siguiente que ya se conocieron las consecuencias nefastas de la pérdida de la vida de esta cantidad de personas, ya estuvieron más como en la zona tratando de investigar qué era lo que estaba sucediendo realmente. A las 3 de la tarde se descubrieron en la vereda La Tolda, a 45 minutos de camino de La Chorrera, los cuerpos acribillados de 11 personas. Arcadio, Dionisio y Nicolás Morales, miembros de una misma familia. Abigail Cañas, Víctor Bedoya, Falconeri Agudelo, William Henao, Luzmila Díaz, José Luis Cano y Blas y Mónica Sánchez. Una hora después del hallazgo, las autoridades por fin llegaron a la zona, pero ya para realizar las diligencias del levantamiento de los 11 cadáveres. Pues como teníamos presencia de grupos armados al margen de la ley, teníamos que estar preparados para cualquier eventualidad. Y es así como, cuando se presentaron algunas dificultades de orden público en el municipio y nos tocó atender desplazados, estábamos previamente organizados con nuestros funcionarios y la comunidad del municipio, tanto las comunidades rurales como la urbana. Después de la masacre, un secreto a voces recorrió el municipio. ¿Tendrían las fuerzas militares participación en el hecho? Aunque nadie, ni los familiares, ni las autoridades lo sostienen en público, el rumor tomó fuerza por la actitud asumida por los militares durante su permanencia en la zona.
Al decir de algunas personas que conocieron los hechos, los soldados realizaron labores de inteligencia para luego desaparecer y dejar el camino libre al grupo de paramilitares que seleccionó por medio de la mujer encapuchada a los 11 campesinos que fueron masacrados en La Tolda. El rumor hizo tanta carrera que al denunciar el hecho ante la Comisión de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, se prometió una profunda investigación al interior del batallón Pedronel Ospina, a donde estaba adscrito el contingente que estuvo en la zona. Pero hoy, 5 años después, aún se esperan resultados que esclarezcan la verdad sobre los autores intelectuales de esta masacre. Luego del sepelio colectivo de las víctimas, comenzaron a llegar a la cabecera municipal de Barbosa 147 familias que sumaban 596 personas, la totalidad de los habitantes de la vereda. Huir de las masacres y amenazas de asesinatos masivos o selectivos en las zonas de conflicto parece ser la única opción de la población victimizada en medio de la guerra. La falta de garantías para su supervivencia en medio de los combates y las permanentes amenazas y hostigamientos a los cuales se ven sometidos estos civiles no les dejan otro camino que dejar abandonadas sus tierras para proteger sus vidas. Según el Sistema de Información de Hogares Desplazados y Derechos Humanos, SISDES, este grupo formó parte de un total de 317.335 personas, integrantes de 63.475 hogares que se vieron en situación de desplazamiento forzado durante el año 2000 en Colombia. De este número, 59.229 lo hicieron en forma de éxodo masivo, como la gente de La Chorrera. Una vez se dio la masacre, hubo pues inmediatamente una reunión del comité para mirar cómo iba a ser el trabajo que íbamos a realizar en atención a esas personas, en lo que tenía que ver con lo psicológico, cuál sería pues como la situación del trabajo. Desafortunadamente, saliendo de la reunión, ya nos encontramos que las personas se habían desplazado. Y entonces ya lo que nos correspondió fue cambiar de planes, porque entonces ya era una atención distinta. Nosotros entonces los recibimos en la alcaldía, algunos de ellos se ubicaron donde familiares o donde personas que nos ofrecieron o les ofrecieron albergue en sus casas. Y el gran número, o sea, la mayor parte de las personas, entonces las instalamos en el Coliseo. Por espacio de 3 meses, los campesinos de La Chorrera y La Tolda se acomodaron en diferentes albergues que incluían, en un gran ejemplo de solidaridad, las casas de algunos habitantes del área urbana de Barbosa, el Coliseo Municipal y poblaciones cercanas. En Barbosa funciona un comité local de apoyo a la población desplazada que coordinó durante ese tiempo la atención a estas personas. Pero, debido al grueso número de necesidades por atender, se hizo necesaria la colaboración y solidaridad de muchas más instituciones. A nivel departamental se contactó la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia, se contactó la Consejería de Paz del Departamento, la Gobernación a través de la Secretaría de Gobierno, la Arquidiócesis de Medellín, la Diócesis de Girardota, y con ellas entonces buscando el acercamiento a los actores armados para indagar por las condiciones de seguridad de las personas, de las familias de esta vereda. Luego de 3 meses en esta situación, los campesinos iniciaron su retorno a la vereda. Solo algunos que fueron directamente amenazados el día de la masacre emigraron a otros municipios. De la comisión a nivel departamental, pues se tuvo contactos con los grupos armados y ellos decían pues
que mermaban la intensidad, pero también se aclaraba qué familias o qué personas no podrían regresar, porque eso también era de lo que se trataba. Entonces, esa comisión posibilitó entonces mayor seguridad para retorno. A nivel nacional, pues se tuvo un acompañamiento de las instituciones, sobre todo de las ONGs. Como les decía, CODES justamente hizo una visita, estuvo evaluando la situación y haciendo algunas recomendaciones. Y ellos pues llevaron también a otras instancias internacionales la situación de la vereda La Chorrera. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos reconoce a las víctimas de grandes violaciones de sus derechos fundamentales y de crímenes de lesa humanidad tres derechos fundamentales: la verdad, a que se haga justicia con su caso y a obtener una reparación por los daños materiales y morales sufridos. Después de esta masacre de civiles, una clara violación al derecho internacional humanitario, la Fiscalía Regional de Antioquia asumió la investigación por los hechos en la vereda La Chorrera de Barbosa. De todas maneras, los hechos no fueron esclarecidos en su totalidad. Pues aquí se sabe quiénes fueron, pero decir que se judicializó, no, eso no se ha logrado. Este crimen fue denunciado en su momento ante la Fiscalía Regional. Investigación cuyos resultados aún están por conocerse. También ante la Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, que, como ya dijimos, prometió una investigación exhaustiva al Ejército por su omisión. El caso de La Chorrera es, entonces, un ejemplo más de la impunidad que suele rodear este tipo de actos, en los que grupos armados se pasean a sus anchas por zonas supuestamente militarizadas, dejando su estela de muerte y desolación entre la población civil. Una reparación integral para el caso de víctimas de violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario requiere utilizar recursos provenientes de los propios victimarios y del Estado para incluir no solo la indemnización económica a las familias, sino también la realización de proyectos de bienestar social para la comunidad y la preservación de la memoria histórica de lo ocurrido. En el caso de los 11 asesinados en la vereda La Chorrera de Barbosa, reparación es una figura que no está en el léxico. Por cada víctima, el gobierno dio 11 millones por cada víctima. Entre esos, sí, el hermano mío, por decir la viuda y los huérfanos recibieron 11 millones. Mitad la viuda, mitad para los hijos. Los hijos son tres. Pero usted sabe que a raíz de los acontecimientos, usted sabe que eso pagando arriendo, mercando, pues ya en estos momentos no tienen nada. Con estas familias se debe trabajar con relación al entorno, pues aunque hubo proyectos de autosostenibilidad, estos no tuvieron el acompañamiento adecuado y murieron al poco tiempo de nacer. A raíz de los hechos, pues todo el mundo nos dispersamos. Los unos cogieron para Medellín, Río Negro, Bello, otros están aquí en Barbosa, otros en otras veredas. Y en estos momentos, esta es la hora que lo que hace que se va a ajustar 5 años ahora el 12 de octubre de haber sucedido los hechos. Y esta es la hora que no nos hemos recuperado. Gracias a la gestión de la Personería de Barbosa y el Comité de Atención a la Población Desplazada del mismo municipio,
Las familias de las víctimas de La Chorrera recibieron un apoyo económico por parte de la Red de Solidaridad. Pero esto es solo el cumplimiento de una obligación estatal y no una reparación. Las tendencias del conflicto muestran un panorama no muy alentador por el papel tan importante que juega el territorio barboseño debido a su vecindad con el oriente cercano y a su situación como puerta de entrada a Medellín para diversos grupos armados. Por esta razón, se creó un observatorio del conflicto armado en el municipio. Si bien se avanza en la búsqueda de una solución política y negociada del conflicto armado interno, es un imperativo excluir a la población civil de la confrontación. Esto implica compromisos y acciones unilaterales que por lo menos garanticen detener masacres, secuestros, reclutamiento forzado, asesinatos y desplazamiento de civiles desarmados. Para garantizar los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la justicia como el camino más viable y seguro, hay que construir la paz a través de una correcta interpretación y aplicabilidad de los principios de verdad, justicia y reparación.